Vaya racha que llevamos, eh. Vaya rachita que llevamos. Con los ángeles de Charlie. Y ahora. Todo esto se mete en Berserk Prey. Aves de presa. Película perteneciente al DCU. Película dirigida por Kathy Jan. Película que nos trae Warner Bros. Tras Liga la Justicia, tras Sazam. Película Que no llega a las dos horas. 1 hora y 49 minutos con Margot Robbie como Harley Quinn, tras haberla visto en Society Squad, Escuadrón Suicida. Si vosotros pensabais que Escuadrón Suicida era mala, esta Versus Prey no se queda lejos. Tengo que deciros que no hagáis ni puto caso, tampoco me tenéis que hacer caso a mí, por supuesto, pero no hagáis ni puto caso a ese tanto por ciento de en Tomatoes. Porque esta película es un puto desastre. Es un puto desastre. Ya no me meto con que tenga esa ideología progre. Por la que todos los hombres de la película, salvo una mujer. De un coche. Todos los hombres son malos. Enmascarados, sin máscara. Homosexuales... No, homosexuales. Todos son malos. Todos son malos. Yo creo que lo único bueno es la hiena la Bruce. El único animal masculino bueno en la película Porque todos son malos Si hasta el que le quita Si hasta el que le roba el puesto al personaje este de Rosy El de René Montoya ¡Qué personaje más malo, eh! ¡Madre mía! ¡Cómo hemos caído, eh! ¡Cómo hemos caído, muchachos! ¡Cómo hemos caído viendo a esa René Montoya! ¡Vaya tela, vaya tela la Rosy Pérez! Vaya personaje, cada vez que salía en pantalla yo miraba para otro lado. Me cogía el teléfono móvil y miraba el WhatsApp. Porque era insoportable. Bueno, ella, el canario, eh, la, la asiática, la única que vale aquí algo. Bueno, la única no, vamos a ver, es ¿eh? la estrella. Es que el título de esta película es totalmente equivocado. Ave de presa y la emancipación de una Harley Quinn. Pero si es una película de Harley Quinn, sobre todo la primera mitad o los, sí, los dos primeros actos, es una película de presentación de Harley Quinn. Tiene una estructura, bueno, pues con, el, con, con rompiendo la cuarta pared. No se cansa el personaje de Margot Robbie de romper la cuarta pared. Decirle al espectador de dónde viene todo. Ahora nos vamos para acá, ahora nos vamos para allá. Ahora os voy a contar esto, ahora esto va a explicar lo otro. Es un puto caos. Vale, esa es la primera parte de la película. Yo tengo que decir que lo mejor de la película es el comienzo. El comienzo es una maravilla. Yo estaba viendo el comienzo, la fotografía, el ritmo, el personaje de Harley Quinn, eh, el la interpretación de Margot, de Margot Robbie. Margot Robbie está fenomenal. Está fenomenal, está maravillosa. Maravillosa, maravillosa, Margot Robbie. Muy bien, me ha encantado. Es la protagonista. Pero es que está rodeada de una pura calaña. De una pura calaña. El personaje este de Mary Elizabeth Winstead es otra mierda. El de el de Rosy Pérez es una mierda. La otra eh, la, 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 la 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 Cassandra la Cassandra Kane. otra mierda otra mierda. El el mayor problema que tiene esta película es que no tiene alma es que no tiene alma es que no tiene, no tiene profundidad, no tiene sustancia. Tratan de hacer aquí una especie de John Wick con las aves de presa, con el personaje de Harley Quinn. Incluso al comienzo. Que me persiguen todos. Que me persiguen todos. Digo yo, ¿está ahí Chazestahelsky? Que me persiguen todos. Todos tienen algo cuando me va corriendo, digo yo. por eso esto parece John Wick 3 o 3.5 o Harley Quinn. Esta película no tiene alma. No tiene sustancia, tanto que se han reído de Batman vs Superman, de Man of Steel. Esto no tiene alma. Aquaman estuvo muy bien, pero Jan. el guion este, que solo sirve para para insultar a los hombres, ¿no? Para volver a traer esto que está de moda, pero dentro del DCU y con Marrot Robin, ¿no? La película comienza bien. La película tiene bueno tiene un rollo de Deadpool, Deadpool los dibujos animados, ¿no? Deadpool 2 y estas. Es, esa animación. Eh, la, presentación, la presentación del personaje de, de Margot Robbie está, está fenomenal. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Luego tenemos al personaje de Igual Magreba, que arranca bien con su guante y tal, Con sus guantecitos, ahí, Su movimiento. Aquí en España, con, la, con el doblaje que tenemos, y que tenemos al mismo actor de doblaje, eh, que le puso la voz... Eh, en sus días a Hit Ledger como Joker, y yo en muchos momentos viendo a este villano del DCU estaba viendo al Joker, estaba escuchando sin verle, y coño, está ahí, está ahí nuestro, nuestro Hit Ledger de nuevo. Pero su personaje arranca más o menos bien con el Victor Shazz. Me ha sorprendido, eh, Victor Shazz, al comienzo, con el, la navaja y tal, lo, lo que ocurre, Un poco el rollo El silencio de los corderos. Eh, pero todo eso cae en picado. Es que la película cae en picado totalmente. La película se hunde en el fango. A mitad de película, cuando ya se juntan todas. ¡Wow! Madre mía, este equipo A, estas ángeles de Charlie, o oh, pájaros de Charlie, pájaros de Charlie, pájaros de Charlie, el de yo. La película se cae en picado. Ya es que es un despropósito la película, es un caos, un caos, ya no nos importa nada. Si se mete el diamante, si le va a salir por el culo, si lo va a vomitar, si le van a abrir las tripas, nos importa una mierda el puto diamante. Te meten a la, a, la, a, la, a la cazadora, esta que me importa otra mierda, que no tiene una, no tiene una construcción, no, no entra en la trama. Un personaje del todo in, eh, fal, nada interesante, un personaje nada interesante, el de cazadora. ¿Eh? Pero es, es el lucimiento del, de Harley Quinn. Comienza bien, comienza bien, el ritmo, la escena de acción, las escenas de acción están bien, sobre todo las primeras. Es una película. Pues R es una película que tiene droga, que tiene buenas hostias, que tiene sangre, que tiene momentos. Eh, no es como Shazam, no es Shazam, no es Shazam. Es una película pues, que, que quiere ir a, a saco con insultos y demás. Pero es que esta película no tiene alma. No, 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 no. Es, es como cuando ves a estos villanos enmascarados. Todos son arquetipos, no, todos son personajes de cartón piedra. Y el único personaje bueno. Es el de, el de Margot Robbie. Porque los demás son personajes vacuos. O sea, cuando ves esto, la mayor representación de esto que estoy hablando es cuando llegamos al final y vemos a todo ese ejército que parecen salidos de la Noche de las Bestias. Embajados, personajes que no quieren identificar. Son hombres. Son hombres a los que hay que dar hostias y hay que reírse de ellos y ya está, ¿no? Que sí, que hay escenas de acción, que sí, si con patines, que te justifican que cómo se han puesto los patines, los propios, los propios personajes pero la película va cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y, cayendo. y bueno cómo se carga en el personaje de de MacGregor. Que qué final más malo para su personaje no arranca bien y luego acaba horrible Como acaba el personaje de Victor Shah horrible acaba ese personaje te meten aquí cosas de de escuadrón su suicida esos letreritos, ¿no? Ese ritmito para, para presentar yo ya estaba hasta los cojones. Si, ya acabé, si ya acabé hasta los cojones de las presentaciones aquellas con los cartelitos de Escuadrón Suicida, ¿eh? en esta película cada vez que salió un personaje, un cartelito. Este me odia por lo que me odia. Aquella me persigue por lo que me persigue. Ah, no, este no me persigue por nada. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. La escena de acciones también, ¿eh? La escena de la comisaría, muy rollo, pues Terminator. Cuando entra la comisaría y arrasa. O de o Matrix. De Matrix. Cuando entra Neo y Trinity allí. Los policías, pues eso, pues eso es un personaje de cartón piedra. O sea, la René Montoya es una mierda. Vamos a... Mirad, esta película tiene un gran cáncer. Bueno, un, un cáncer de ideas. Un cáncer de... De querer seguir la corriente esta, ¿no? Podían haber acompañado hasta esa vez de presa, no sé. Haber metido aquí a Batman. O sea, aquí yo y yo aquí hay pocos. Que sí, que la llena se llama Bruce. Pero... Quitando eso, que aparezca Ozan en algún momento. Aquí yo es que he notado que no hay, que no, que no, que no, que se ha ido perdiendo. Son películas vacuas. Buena acción, con este rollo de Chad Stahelski. Buena coreografía. O sea, la, 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 la especialista que dobla a Margot Robbie, que se pega a esa voltería, es increíble. Es para darle un premio. Porque las, las hostias, los movimientos con el bate de béisbol, todo eso es increíble. Es maravilloso. Es maravilloso ver a ese personaje. Y esas hostias, o sea, lo que se refiere a la acción de la película está bien. Pero es que no No nos cautiva la película. Es que no tiene alma. Es que la, la trama es una mierda. Una mierda de un. de un diamante que tiene. Que tiene. Que, bueno, pues que si consigues el diamante. Bueno, pues como el, el maletín, ¿no? Es el. el, el es, es, es este objeto que. Que, que no les importa si van a conseguirlo o no, pero va a servir para, para, para que la trama avance. Entonces. Y, y claro, pues este objeto lleva a que el personaje de la Asiática, la Raymond, No, la. La Cassandra Kane. Pues eh, sea perseguida. O sea, ¿cómo, cómo Atan o unen a, a, est, a, este, a este grupito, a este equipo, a estas ángeles de Charlie? O, o pájaros de Charlie. O pá, pájaros. ¿Las pájaras de Harley? Las pájaras de Charlie ¿Cómo las unen? Esto es una mierda. Y dice, no, a ti te unimos ya porque es que tú has... Eh, eh, estás investigando al, al personaje de Iwama Gregor Al Black Mask Entonces tú ya Ya te vienes con nosotros ¿no? ¿Cómo la, la trama nos lleva a ese parque de atracciones? Que dices tú Es como, venga, hay que ir a un sitio a, a pegar hombres Hay que ir a un sitio a pegar hombres Hay que ir a ese lugar y nos llevan a un sitio oscuro ahí, a un circo abandonado, que luego hay otro sitio abandonado igual al final, pues con niebla, y aquí es que ya a los 85 millones, porque se han gastado 85 millones de dólares. Claro, para recrear esa hiena, pues se han gastado mucha pasta. Pero es que al final, aquello parecía, no sé cómo deciroslo, una mierda. Es que es la falta de ideas. La película se va quedando sin ideas. Pim, pim, han metido reshots, esta película, hombre. Aquí han, um, sabéis que han metido escenas nuevas, ¿no? Con Chad y para darle un poquito más de, de acción, la escena de... De, de, la persecución esa con patines, con, con. el coche y tal. De... Eso, eso, es un, eso, es, eso es añadido por Chad Stahelski Pero la película. Fijaros, es que el final es. Lo. Lo volvieron a rodar. Porque yo creo que la película acababa ahí, en el circo ese de mierda acababa en el cir circo ese de mierda y como mmm, dijeron, bueno, esto es hay que, esto hay que llenarlo de más metraje, ¿no? que sí, arranca muy bien que ya en la película, arranca muy bien muy... y se va quedando sin gas, es como cuando abres una, una botella esta de Coca-Cola en este caso de una bueno, sí, la verdad es que eh, te sabes... es un buen producto, ¿no? lo abres y... hostias, increíble, ¿no? Uf, qué... ¡Uf! esto es un peliculón, qué escenas, qué, qué, qué imagen qué colores, qué tomas, qué bien los ángulos, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien la imagen con Harley Quinn cuando se come. O sea, ideas, ideas geniales, ¿no? Lo del bocadillo volando, la, la, la cara de ella. Es que, es, es, que es, es que yo diría que los primeros 15-20 minutos son brutales. Pero es que la película es como que a Kathy Jan o a la guionista se. Eh, eh, se quedaron sin ideas. Se quedaron sin ideas. Y lo quieren llenar todo con escena de acción. Y claro, tú ves a la Yarnie Smollett molesta como la, la, la Canario, y dices, tú. No me la creo. Es que no, no me convence. ¿Ves a la, a la otra? A la René Montoya y te dan ganas de potar. Yo cada vez que vi a la René Montoya está vieja, digo, pero, pero no podían haber cogido a otra a otra estrella. Un poquito más joven, un poquito más alta. ¿Qué tiene esta de ave de presa? Si esta es una hurraca de. Hurraca y que no, y, y esta no pilla a nadie. Y es que cuando lo había yo repartiendo, hostia, tíos, a gigantescos. Tíos, no, había unos mazaos. Había unos mazos que ni, el, ni en el gimnasio este de Chueca, o sea, había unos mazos ahí de, 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 de anabolizante que venía la René Montoya y les daba de hostias. Eh. Bueno, ya, menos mal que, la, que a la asiática no la meten también en mucha decenación Pero era todo como. Cuando están todas juntas, la película es una puta mierda. Y cuando está sola, Harley Quinn, la película es maravillosa. Yo es que he ido desinflándome durante el visionado. Ya es que me daba igual si había cena post-crédito, si no había cena post -credito. digo, esto ya se ha ido al cubo a la basura. Pero lo peor es eso, es que no tiene alma, es que no tiene sustancia, es que cuando tú veías Batman v Superman, cuando tú veías Men of Steel, cuando tú veías incluso Aquaman, cuando tú veías Wonder Woman, y seguramente Wonder Woman 84, había sustancia, Había, había, había algo, ¿no? Y esto parece John Wick. John Wick... Eh, Harley Wick. Harley Wick. Y las pájaras que no nos importan. Es que es eso. Podemos diferenciar la película en dos cosas. Un 10 para Margot Robbie como Harley Quinn. Y un 0 patatero para el resto de personajes. Porque son un puto 0 patatero. Y lo que se hace con el villano al final es... Para destrozar la película, Ranca bien con igual Magreor Dándolo todo, el vestuario, su guantecito Estos gestitos Que me hace, ¿no? A me corta El estilo. el otro, el Víctor, también mola mucho el Víctor Su rollito también un poquito gay Mola, me gusta, me gusta Me gusta el tío como se cuida Pero es que todo se queda en nada, y dice una tía, súbete ahí Y no, luego no sabemos qué pasa con la que A la que le dice, súbete, ahí hay que Hay que darle, ¿no? Va a ser, va a ser R, Recuerdo, muestra lo que le hace a Aquella, Lo único que le quita el vestido No hace más eso, es un poco como que el, eh, eso. dices, coño, me voy a comer. Me estoy comiendo unos macarrones, me, me, me has preparado un menú, el menú, dicen que tu menú va a ser bueno, porque tiene un 98 o un 95% de roto en tu mente Este menú tiene que ser cojonudo. Hostias, ves el primer plato, te lo comes y dices, ¡hostias, qué menú me estoy comiendo! ¡Madre mía! ¿Cómo está el entrante? ¿Cómo está el entrante? Este es, me voy a poner las la botas. Las botas llegas el segundo y dices tu madre mía uf, este filete nada más que tiene nervio nada más que tiene nervio el filete y te lo comes así como que Y llegas el postre y dices, bueno pues ponme una contesa y te viene y te viene con un flandul y dices tu mega en la hostia me arrancas me arrancas con, con un jamón serrano de pata negra y me acabas con un flandul y entonces te queda una sensación malísima, malísima. Pues esto es lo que le ocurre a la película. La película arranca espectacular y se va yendo al a la basura por falta de ideas, por falta de profundidad, por falta. Que yo no digo que, que esta película tenga que tener una gran profundidad, pero es que tiene que caer, es que tiene que emocionar. Y es que, ¿qué emociona hay aquí? Pues sí, ver las coreografías, porque se hacen mejor en las películas de John Wick. Esto, ya está, esto ya está muy visto. Ya si está, está. Te hasta hace, te hacen buenas coreografías para las películas de, de Liam Neeson de Venganza. Entonces, todas las soluciones visuales muy buenas de comienzo van quedando en nada, van quedando en nada, en nada. Menos mal, menos mal que aquí no está Jared Leto, porque si encima sale Jared Leto, pues ya le hunden totalmente a su Joker, por lo menos no aparece. Por lo menos no aparece, porque si ya aparece el de Jared Leto en esta, en esta mierda, así os lo tengo que decir. Es que, vale, tú ves el comienzo y dices, esto está de puta madre. Os acordáis de mí cuando comienza la película y diréis, hostia, el John Doe, no tenía ni puta idea. ¿Qué comienzo más maravilloso? Si esto es de lo mejor, si lo pensó yo, digo, hostia, que está esta Marvel Robbie. Que bien está esta película. Pero cuando pasen los minutos y veis a la René Montoya este, esta, ¿Este? o este, porque es que la verdad, es que ella también, madre mía. Parecía una de las azúcar moreno, no sé, tío. De verdad. Es que es asco de... ¡Qué asco, eh! Entonces la película se va hundiendo, 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 hundiendo. Y resulta solo el lucimiento para. 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 para, para Margot Robin, ¿no? Para su Harley Quinn. La banda sonora está bien, está bien, tiene temas ahí metidos, no el compositor que este ha trabajado con Guy Ritchie eh, y con Danny Boyle. sino si no los temas musicales, ¿no? Aquí recurren, como he dicho, pues en, en, Hay soluciones visuales tipo el Escuadrón Suicida. Pero luego tiene, a nivel sonoro, pues también hay temas conocidos que adornan muy bien las escenas de acción. Tiene momentos cómicos que están bien, de vez en cuando. Pero eso es un producto, pues una piruleta. Te come la piruleta y ya me comí la piruleta. Antes, cuando tú veías una película, pues como Men of Steel, Wonder Woman, Batman v Superman, estamos esperando todavía el corte de Zack Snyder de, de la ley de la justicia, ¿eh? gente de Warner. No esa mierda que estrenasteis, que eso fue una mierda. Eso fue como esto. Un poco, un poco aquello fue un poquito peor que esto, te tengo que decirlo. Pero bueno, cuando ves películas como Aquaman, que Aquaman, a mí me encanta Aquaman, pero era más gente desenfadada, pero había más. O sea, era una película con... con, con James Wong le metió el villano cojonudo y es que esta película de los villanos ya no vale nada. Y cuando tienes unos villanos que no valen nada o que, o que van desapareciendo en la trama, una trama que ya no nos importa ni el, si va a cagar, si se va a, si se va a tomar laxante, es que ya no nos importa ninguno de los personajes. No hay, no hay momentos en los que tú sufras por ellos... Siempre triunfan, siempre no... Nada, nada, nada les pasa, nada les pasa. Entonces sale del cine y dice, me he comprado el puto cubo, le tengo aquí... Aquí tengo el cubo, aquí tengo el cubo, ¿eh? aquí tengo el, cubo el cubito. ¿eh? Me gasta la pasta, ¿eh? me gasta la pasta en el cubo. Y el cubo es una fiel representación. Esta es la representación. Una, un conjunto de abejorros... pajarracos... De cuenta, pájaro de cuenta, dando vueltas alrededor de la estrella de la película, que es Marrot Robin. Y ahí tenemos a esta catástrofe, la Rosy Pérez como René Montoya o María Elizabeth Winstead. O sea, la película realmente, os lo tengo que decir, es... O sea, yo no me creo que tenga en Rotten Tomatoes o el 90. Hombre, claro, si todos le dan un 5, pero yo a esta película no le doy un 5. Creo que es una castaña. Creo que es una castaña. Porque yo no me voy a quedar con la escenación. Yo vengo a ver productos, productos que tengan un poquito más de, de calado, un poquito más de, 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 de emoción. Y sí, hay buenas coreografías, hay buena escenación, pero no hay emoción. No hay emoción, no hay emoción en esta película. Los villanos son de Chichinabo, de Chichinabo. Empiezan bien, pero se desinflan. Es como que la película arranca muy bien. Pero se va al cubo a la basura todo menos... Sí, también, también. Porque ella ya sufre mucho. El personaje de, Mar de Margot Robbie sufre mucha consecuencia de toda esa cabaña que la rodea. Entonces yo no os voy a vender la moto, ¿eh? Si esta película... Si, si, la, si el segundo acto y el tercer acto hubiesen estado a la altura del primer acto, os diría esta película es de un 8 o un 9. Pero señores, a mí no me vale un primer acto bueno y, y un desarrollo tan malo como el que veis, como el que he visto aquí. Repetitivo, cansino, ya. Te metías más de escenación, pero digo, el problema no es que me metáis más de escena, acción Es que os habéis quedado sin ideas. Y no sabéis ni cómo acabar la película. Acaba la película y dices, Ah, pero ya ha acabado. Ah, muy bien, muy bien. Acaba la película. No os voy a vender la moto. Cuando una película de DCU me encanta, lo digo. Esta película tiene aciertos. Pero por aquí mal vamos, eh. Por aquí mal vamos. No sé si es que a Cacilla no le han dejado hacer lo que hemos visto en el primer acto y han querido traer un producto más... Vamos a juntar a todas estas y olvídate. Olvídate de, 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 de ideas ¿no? de, de originales, de curarte bien al personaje. Porque es que es eso. Arranca la película, para un 10 y la película acaba en un 2. Por ahí no, ¿eh? Por ahí no. Descompensadísima, ¿eh? La película. 85 millones de dólares. Eso sí. Una, un, un, una, 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 unos porcentajes de metros altísimos. No os creáis nada. y a verla. Os invito a que la veáis. Y luego me dejáis vuestro comentario en la caja de comentarios. A ver qué os ha parecido. Hombre, a lo mejor ahora que yo os he dicho que es floja. O que, o que es muy decepcionante en muchos momentos. Sobre todo en el segundo y tercer acto. ¿vale? Que la película se, que se cae. Que una película tiene que, tiene que acabar arriba. Y yo veo a este grupito. A, a, a estos Power Rangers los veo Las veo a ellas ahí En el circo ese y digo, esto es un cerco O sea Ya, ya, ya no es que Una gran pela en la calle Te meten en un circo ahí de mierda Con unas manos, con unos tíos con, con Máscaras que no te importan, no sé sea, ¿De dónde han salido todos estos? Dice el, el personaje de Igual más Venga, venga, vamos a ir a por ella para está. Y esto ya nos lleva a un momento De acción Sin epicidad, sin... Que no te crees tampoco, porque ves unos forzudos de la hostia y ves a la, a la René Montoya acabando con forzudos. Y que no hay momentos de riego para ningún personaje. El único momento de riego que puede haber para un personaje es que el. Que se le atragante o que se le quede en el culo clavado el, el diamante al, al personaje de. A, a la Cassandra Kane. Que si la atasquen y tengo una infección anal. Porque otra cosa, aquí. Aquí. Arriban al, al comienzo y la película se hunde en un pozo, en, en el lodo más, más, más sucio que pueda haber. La falta de ideas, la falta de emoción y la falta de, de coherencia argumental. Porque es que parecen dos películas. Parecen dos películas. El comienzo parece una cosa y el final. Coño, no hagas aves de presa. Haz, haz la película de la emancipación de Harley Quinn. Pero claro, hay que juntar aquí a un reparto un poquito, ¿no? Vamos a cambiarle la raza al canario. Vamos a poner a una René Montoya ya entrada en años. Vamos a meter a una Cassandra. Bueno, Cassandra es así, el personaje, ¿no? De verdad, mirad, quiero olvidarla. Quiero olvidarla y ojalá Wonder Woman 84 nos regale esa apicidad. Pero yo ya vi los trailers. Los trailers sí, visualmente. Visualmente pintado bien. Eh, lo dije, mar Robbie iba a estar muy bien como Harley Quinn, pero la película ya durante la fase de, de, de rodaje y postproducción hubo problemas y esos problemas están presentes en la película y eso nadie lo puede lo puede obviar a pesar de que hay una campaña, pero claro, es que hay que defender esta película por la ideología esta procre ¿no? Que se ha colado. Pero ni aunque me traigas a estas y las mejores coreografías, a mí eso no me llena. Hay que darle momentos, no esas bandas sonoras de Hans Zimmer, de Rupert Gregson Williams. Y aquí, pues lo típico, como en Escuadrón Suicida. Pero Escuadrón Suicida, incluso yo tengo que deciros que yo creo que hasta Escuadrón Suicida es mejor película que esta. ¿eh? Yo creo que es mejor película que esta. Por lo menos los personajes que, que rodeaban a Harley Quinn, Estaban de puta madre. Boomerang, J. Corner, eh, eh, Will Smith, mmm, Cocodrilo. Bueno, Cocodrilo, Cocodrilo. Mmm, coño, el Joker de Jared Leto. Coño, yo comparo el Joker este. De, el, el, el personaje este de Black Mask con el Joker de Jared Leto. Y digo, hostia, el Joker de Jared Leto que no es del Oscar. Si hemos criticado al personaje de Jared Leto, si le hemos criticado, hostias, le da mil vueltas al de Iwan McGregor, eh mil vueltas al de igual Magregor. Eso sí el hermano bastardo de la Enchantre, ese yo no lo soporto. ¿eh? Yo cada vez que veo cuadros cuadros y veo el hermano ese bastardo no lo soporto. Así que nada de verdad voy a ver si me olvido un poquito de esta y cuando hay que dar hay que dar y quedar y quedar y que hay, que hay que dar. Hostias hay que dar hay que hacer la verdad no hay que comerle los huevos siempre a las cosas. Hay que decir la verdad, aunque no me inviten a los pases de prensa. Bueno, un abrazo, dejadme vuestro like si os gustó el vídeo y sobre todo vuestra opinión. Yo quiero conocer si a vosotros os ha gustado. ¿Qué es lo más importante? Si lo habéis disfrutado, pues hacedmelo saber en la caja de comentarios. Un abrazo, fuerza compañeros, y nos vemos en un próximo vídeo. Suscribiros al canal si no estáis suscritos, que habrá debate. Por supuesto, habrá un debate con Federico y los compañeros sobre esta aves de presa. Brush of Prey. Nos vemos.